Hola para todos, hablamos de la parasha, Rabbi Shmuel Kornblit, Meir Kalmos, parashat Pinchas, fuera de Israel, en la diáspora. También en Israel. ¿Ah? También en Israel. Esa se llama, ¿qué? Pero depende cuando lo vean el video, no es video. En vivo. Entonces, no es parashat Pinchas, en el capítulo 27. Sí. Se habla un poco sobre la fuerza y la capacidad de liderazgo que tenía Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu encontramos acá que estamos en el final de los 40 años en el desierto. Moshe Rabbeinu está para morir. Y lo que viene así en la cabeza ahora es poner a alguien en su lugar, en su posición, para poder continuar adelante para el pueblo de Israel. O sea, la preocupación de él es quién va a continuar adelante en Moshe. Sí, pero no es que está por morir, es que Dios le dice que vaya y que vea la tierra desde lejos, porque se tiene que morir por lo que pasó, lo que habíamos estudiado de cuando no santificaron él y Moshe a Dios frente a todo el pueblo. Con la historia de la piedra, que lo pegó la piedra y no la habló. Sí, exactamente, que en vez de hablarle la golpeó dos veces. O sea, lo que vemos acá no es que Moshe está enfermo, se dice acá Moshe estaba anciano. Acá lo que se nos dice, Moshe recibió una mala noticia, se puede decir. Y me parece que acá algo muy interesante, ahora estaba me recordando del Rashi, que Rashi dice acá, Ifkod Hashem Elokei Aruchot Echol Basar Isha Leida, ¿qué? O traducción, que Dios eleja, ¿qué? Pero un segundo, explica un poco cómo llegamos. ¿Sabe mejor, a mejor que usted traduce a los psukim acá? No, lo que acá está diciendo es que Hashem se dirige a Moshe, le dice que suba a la montaña, que vea la tierra que Dios le va a dar a los hijos de Israel. Y después de que la va a ver, le dice que se junte a su pueblo, que es una forma de manera de decir que la persona va a morir, de la misma manera que pasó con Aarón, porque violaron lo que Dios dijo en el Midbar Sin cuando fue la pelea que no lo santificaron a Dios por el tema del agua en los ojos del pueblo, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y después inmediatamente, Moshe, la respuesta de Moshe es que Dios, que Hashem, que es el Dios de todo lo que hay, que dice el Dios de todos los vientos, o de todos los espíritus y de toda carne, que ponga una persona sobre el grupo, ¿no es cierto? Sobre el grupo humano. O sea, como que la reacción de Moshe es, Dios, tienes que poner tuya, que eres el Dios que domina el espíritu y la carne, o sea, tanto la parte espiritual como tal vez la parte material de los seres humanos, entonces que ponga una persona que dirija el grupo. Ahora puedes traer el Rashi. Sí, ahora el Rashi trae acá algo muy, 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 muy importante. ¿Qué? A Moshe ahora viene acá para Dios, está pidiendo a alguien que tenga liderazgo. Normalmente, ¿quién qué se podría imaginar hoy en día un liderazgo espiritual, quién de mano, el gran jefe rabínico de la generación está para morir, y viene ahora a pedir para Dios una persona que tiene la capacidad, las cualidades de un líder? ¿Cuál es la cualidad del líder más importante que podemos elegir? Y viene acá Moshe y dice, Elokei Hashem Elokei Aruchot Lechol Basar Isha Laida. Traducción de Rashi, explicación, que Elokei Aruchot quiere decir una persona que sepa entender todas las personalidades diferentes de gente que hay en el pueblo de Israel para poder liderarlo, hacer el liderazgo. Quiere decir, un líder, podríamos imaginar que Moshe podría decir, mira Dios, tráeme un líder fuerte, un líder con personalidad, un líder que sabe luchar, vamos a entrar a la tierra de Israel, un líder militar, bueno. Podría decir también un líder que sepa mucha Torah también. Muchas cosas nos pasan por la cabeza. Moshe dice, no. Yo necesito de un líder que comprende las personas. Y es muy, muy importante, lindo eso. Quiere decir, un líder verdadero. No interesa si puede ser para el pueblo de Israel, puede ser una clase de insignios en el colegio, en tu casa, como el jefe de la familia también. Si quieres ser un líder, tienes que comprender cada uno, que cada uno es una persona diferente y hay que hablar y se comportar con cada persona de manera distinta, diferente. Y para mí me parece algo extraordinario, Ken, que ese es el líder, ese es un líder verdadero. Saber aguantarse a todos, Ken, especialmente el pueblo de Israel, Ken, que tiene tantas, quien vive acá en Israel sabe cuántos grupos distintos acá en Israel, Ken, estamos fuera de Israel, no sé, yo vivía en Brasil, teníamos, vamos a decir, dos bairros, ¿se dice?
Barrios. Barrios, que hay el barrio Jardín de América, que se vive muchos judíos, y también hay Higienópolis, y Higienópolis también, muchos judíos. Cuando se miren en temas, vamos a decir, no judíos, hay diferencia en la personalidad de las personas. Tal vez San Pablo y Río es diferente, pero San Pablo dentro de San Pablo, toda la gente, cualquier barrio que estás, es la misma cosa. Y acá en Israel, si usted cambia de barrio, ya toda la personalidad de la gente se cambió. Acá hay tipo de ortodoxos determinado, acá hay así, acá hay no sé qué. Y cada uno tiene que elegir dónde va a vivir exactamente de acuerdo con lo que quiere la población envuelta, etc. Mostrando que el pueblo judío es un pueblo por la, ¿cómo se dice? Por la complejidad que tiene, espiritual también. Hay muchos tipos de gente, muchos ideales también diferentes, que todos quieren trabajar a Dios, pero hay que comprender cada uno y poder aceptarlos. Y hay muchos pocos líderes hoy en día también. Hay muy pocos líderes que lo saben hacerlo de manera correcta también. Muy poca gente, me parece. Lo que pasa es que ahí yo veo dos cosas. Uno, primero, quiero traer otra cosa más, que aparte tú trajiste la interpretación de Rashi, pero Moshe acá trae también otras cualidades, que no contradice lo que tú quieres, pero pide también otra cosa en forma explícita, que Moshe dice que este líder sea quien salga delante de ellos y que venga delante de ellos, ¿sí? Y después dice también que los saque y que los traiga, o sea, que es una persona que tiene lo que se dice hoy en día, que tiene la iniciativa, que tiene iniciativa para llevarlos y tiene iniciativa para traerlos, y cuando los saca y los trae, él siempre está primero. Que hoy en día se usa mucho la palabra innovador, ¿sí? Que es un innovador. Entonces Moshe acá lo que pide es que el que venga con ellos, o sea, que tenga la innovación de cuando hay que llevar al pueblo a un lugar o cuando hay que traerlo, pero también que él sea el primero, el que va a recibir por lo menos también las consecuencias de lo que haga en primera persona, porque a veces hay gente que hace todo tipo de cosas y son otros los que terminan pagando las consecuencias de lo que la gente hace. Entonces acá el que tiene que ser líder tiene que ser el primero. Eso por un lado. Por otro lado, a mí lo que tú dijiste me parece que a veces hay tantos grupos distintos y esto pide esto y esto es lo otro. No sé, ahora que estamos ahí demasiadas elecciones en Israel, como hubo una hace unos meses. Ya es un deporte acá en Israel, elecciones. Un deporte, porque la segunda vez que hay elecciones ya es en el mismo año. Alguien dijo que hay que hacer elecciones para sí o no hacer elecciones antes que se haga elecciones. Lo que pasa es que legalmente no es posible, pero a mí me parece que a veces muchas partes de las divisiones viene en sistema democrático, cada uno quiere ser elegido. Entonces a veces para gente que hoy en día está muy de moda los partidos personales, en una época en Israel los partidos políticos eran partidos grandes e ideológicos. Hoy en día quedó un solo partido grande, que es el Likud, y después hay muchos partidos pequeños, a veces se unen para tratar de tener más fuerza, pero te dicen, no, acá conviven, por ejemplo, el otro partido muy grande, que es el que se llama Azul y Blanco, es un grupo que se unía... Cuatro o cinco partidos. No, tres partidos y otras personas que no pertenecían a ningún partido, sí, que ideológicamente no se habían identificado con nadie antes, pero también entraron, pero eso es otra vez un grupo y otro grupo y otro grupo, y después hay un montón de partidos pequeños de todo tipo de colores y estilos, que no viene el caso ahora que los explicamos. Entonces, para que la gente los elija, uno tiene que entender qué es distinto A, de B, de C, de D, de E, de F, de G, de J, de K. Entonces cada partido y cada líder quiere mostrar que no somos como ellos. Ellos hacen esto mal y ellos hacen esto mal. Y a mí me parece que eso es una de las cosas que también traen muchos conflictos. Porque para obtener votos tienes que hablar mal del otro. Mal de otros grupos. Si yo peleo por los derechos de los que quieren un país menos religioso, con menos judaísmo en la vía pública,
Entonces ataca a los que quieren más judaísmo en la vida pública. Yo quiero menos corrupción, entonces ataca al partido que le parece el líder un poco más corrupto. Yo soy distinto de esto, yo quiero más paz con los palestinos, yo quiero esto, yo quiero la seguridad. Entonces muchas veces no usan lo positivo, entonces ese es un problema grande. Que haya muchas, muchas divisiones y la gente piensa, acá están todos todo el tiempo peleados. Pero bueno, a veces hay que, el secreto es tratar de levantar una bandera que una a la gente, como lo que tú decías, que aguante también, no solo cada, Rashi decía, acá lo que tú decías era que Rashi decía que de acuerdo al pedido de Moshe, el nuevo líder tenía que poder aguantar a cada un tipo de personas distintas. Y creo que ahí mismo, si mal no me equivoco, ahí también dice, de acuerdo a cómo sus caras no son iguales, tampoco sus ideas son iguales. Y hay que aceptar a cada uno y uno de acuerdo a sus ideas. Creo que acá lo trae Rashi esto. Entonces tal vez podemos decir que no aguante solo a cada uno y uno. Que manera que aceptarlos no quiere decir concordarlos. No quiere decir estar de acuerdo, pero tal aceptar vez... Aceptar que decirle el respeto que tenés que dar para está todos, bien, pero no concordar con la ideología. Líder, pero está hablando acá de un líder, entonces lo que yo diría, no que respete a cada uno y uno personalmente, que eso puede ser también, pero yo diría que hay que soportar a cada grupo y grupo de poder unir bajo una misma bandera tal vez, gentes también con un poco distintas ideas. Uh-huh. Es una de las cuestiones de la democracia, pero bueno, ese es también el de... Me recordé también que en el final de la parasha, me parece, Bezot Abraha o Vayelech, está escrito que Dios llamó más una vez a Yoshua y lo dijo que se prepare ahora para poder reinar, que es sobre el pueblo de Israel, junto con los Kenim, junto con los ancianos. Uh-huh. Y no me lembro de dónde está el pasaje que no encuentro ahora, pero lo dice que usted y los ancianos. Y después en el Sefer Yoshua lo trae acá que Dios dice para Moshe, Moshe avdime veata kuma vor et hayarden ata vechol ha'am hazeh. Moshe Rabbeinu se falleció, murió, sí. Y ahora usted te levantes y lleve este pueblo adelante. Y Rashi trae acá usted, quiere decir usted solo, no como dijo Moshe, usted y los ancianos. Y dice, y dice Rashi acá dabar echad ledoe velo shtei dabarim, hay un jefe, un líder, un jefe, en la generación, sí. Un jefe y no dos. No se puede hacer un comando cuando hay demasiada gente en el comando fijando lo que hace. Se puede escuchar, hay consejeros, que hay gente que hay que escuchar lo que dicen, pero al final de las cuentas, un país necesita de un líder verdadero, no que es liderado por la imprensa, lo que van a decir la gente, lo que está escrito en los jornales, en los diarios, periódicos, etc. Sino que usted tiene que ser un líder. Y fue muy importante para Yeshua también decir, porque como dijiste, por un lado tenés un líder que pueda comprender toda la gente, pero por otro lado, en la decisión, en mi palabra, yo decidí ahora lo que hacer, eso va a ser hecho, punto final. Te comprendo, usted también, te comprendo, bueno, empatía, todo bien, pero fuera de empatía hay que hacer decisiones, y para adelante también hacer decisiones que ni siempre son aceptadas por todo el pueblo. Son aceptadas, sí. Bezrat Hashem, que podemos ser merecedores ahora, más dos meses, llegamos en las elecciones acá en Israel, de líderes verdaderos, Bezrat Hashem, que puedan entender, comprender y llevar el pueblo de Israel más adelante, tanto físicamente como espiritualmente. Para ustedes todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.